En este año de elecciones y fragmentación social en Latinoamérica, me ha tocado leer muchos comentarios de gente diciendo que para librar la marginación basta ponerse a trabajar más, y otros que dicen que trabajar no basta. A mi parecer, ambos están equivocados. Hablemos del tema laboral primero. Generalmente, quien gana más no es quien trabaja más, sino quien es más. Puedes trabajar decenas de horas y no darle un solo valor agregado a la empresa o no ahorrarle un solo peso. Por lo tanto, no importa qué tanto trabajes, hay un tope limitado de ingreso dependiendo de tu capacidad física y las horas que tienes al día. Y todos tenemos 24. Si quieres ganar más, entonces debes convertirte en más. Ser contador y también financiero. Ser un ingeniero y también diseñador. Ser un doctor y también vendedor. Ser programador y también publicista. Ser un artista y también empresario. Es en la intersección de conocimientos donde aportas más valor a una empresa. O sea, entre más is le agregues a tu profesión, eres más y por lo tanto vales más. Incluso aunque trabajes menos. Piensa en qué prefieres tener. Un Nokia de esos de hace 10 años que le duraba la batería 3 días pero que solamente servían para hablar. O un iPhone con el que puedes llamar pero también tocar música, hacer fotos, navegar en internet, pero que la batería le dura 8 horas. Exacto. ¿Cuál de los dos vale más? En Latinoamérica, erróneamente hemos creído que la cultura del esfuerzo es más importante. Por eso hay gente que se parte el alma y el cuerpo 16 horas y aún así no logra entender por qué no puede ganar más. Por lo tanto, no tiene sentido pedirle a la gente que se pongan a trabajar más para salir de una situación de marginación. Seguramente ya trabajan muchísimo y hacerlo más solo les traerá un beneficio económico muy pequeño a comparación del sacrificio mental y físico que van a tener que hacer. Lo que realmente habría que decirles es pónganse a aprender más. Y ahí es donde llegamos a un círculo vicioso donde probablemente sí, el responsable es el gobierno. Porque para aprender se necesitan tres cosas: intención, tiempo y acceso. Una persona en situación de pobreza no tiene las últimas dos, porque trabaja mucho tiempo para tener lo mínimo y con lo mínimo aún así no le alcanza para tener acceso. En un mundo ideal, ambas cosas son garantizadas por el sistema de gobierno. El tiempo con jornadas justas de trabajo y el acceso con un salario digno o con educación de calidad gratuita. Así, después de trabajar 8 horas para conseguir qué comer, una persona podría dedicar las otras 8 horas de su día para aprender a hacer más y eventualmente ganar más. Ahora, si tú estás en una posición de privilegio, tienes tiempo y tienes acceso y aún así no te alcanza, entonces lo único que te falta es la intención y no hay gobierno que pueda ayudarte con eso. En ese caso, entonces sí te recomendaría que cierres tu cuenta de Netflix, de Facebook, de Instagram, de Fortnite y dejes de utilizar internet como un entretenimiento y lo utilices como lo que realmente es, una herramienta. Aprende más, entrénate más, piensa más, cuestiónate más, desarróllate más y deja de trabajar más. Sé más.